Todo comienza con Ash despidiéndose de Misty Brook de la última aventura que pasaron juntos. Luego de esto, Ash se va a su casa y se la pasa descansando. ¿Espera qué? Tiempo después, se encuentra con Tracy y hablan un rato. Después de esto va a ver al profesor Oak. El profesor le dice que se ha perdido uno de los Pokémon iniciales que son para los nuevos entrenadores. Justamente ese inicial es Charmander. Ash lo busca junto a Pikachu y lo encuentran. Pero este está atrapado en una cueva, haciendo referencia a cuando Ash conoció a su Charmander, el cual estaba abandonado y triste. Luego del suceso se encuentra con Gary, quien le pregunta que si ya sabe qué es ser un maestro Pokémon o algo así porque lo vi en Takataka, así que no sé lo que dijo exactamente. Ash le dice que quiere hacerse amigo de todos los Pokémon del mundo. Y luego de eso vamos a estos extraños comerciales. Regresando aparece James, Meow y Jesse en escena, los cuales están peleados y trabajando en la sede del equipo Rocket. Cada uno por su cuenta decide ir a capturar a Pikachu. Se encuentran con Ash, quien andaba por ahí sin sus otros Pokémon, solamente con Pikachu, así que el equipo Rocket aprovecha el bug y captura a Pikachu. Pero en eso aparece en escena Pidgeot, el ex compañero de Ash, quien creíamos todos que lo había olvidado. Salva a Pikachu y tenemos la última escena del equipo Rocket en pantalla, volando y reconciliándose. Después de todo este desmadre, Ash sigue pensando en lo que le dijo Gary, ya que no sabe qué hacer con su vida de ahora en adelante. Así que decide irse de viaje, pero esta vez ya no es un sueño de ganar una liga, ahora es un sueño más grande, el seguir su propio camino y crecer como persona, junto a su mejor amigo Pikachu. Ash se va a la chingada sin avisarle a su mamá, con sus tenis puestos de la primera temporada. Ash llega a un camino con dos direcciones, no sabe por cuál ir, y decide tirar un palito que se encontró por ahí tirado, y así con este decidirse por qué camino ir, junto con su mejor amigo Pikachu. Fin. Un final simple pero con bastante significado. Claramente este final va dirigido a todos los adultos que crecimos viendo este anime, quienes ya estamos grandes cumpliendo nuestras metas o luchando por ellas. Solo queda decir muchas gracias a Ash y Pikachu, por todas esas sonrisas, decepciones y alegrías que nos dieron a todos nosotros.